Bueno, ya estamos aquí en Baltimore, ya es la antepenúltima presentación para terminar la temporada del 2013 de la IndyCar. Un circuito que la verdad ha sido una sorpresa para todos. Ya en esta ocasión va a ser nuestra tercera vez que competimos aquí. Y creo que ha sido una de las sorpresas. Todo el mundo queda contento con la carrera, tanto los pilotos, los organizadores, los patrocinadores y mucho más los fans. Mantiene a todo el mundo bastante unido, es una pista bien amigable de ir a ver para los espectadores y bueno, para los pilotos es un poquito fuerte, hay muchos tipos de asfalto, de cemento, hay muchos saltos, está bastante irregular, hay una chicana que es sumamente agresiva y nos mantiene bastante ocupados, pero ese es nuestro trabajo. Hoy es viernes, acabamos de terminar las pruebas del día de hoy. En la mañana, en la primera prueba, nos fue bastante bien, quedé de segundo. Y ahora en la segunda prueba de la tarde, la verdad las cosas no salieron como queríamos, pero no es un problema en nuestro auto, sino en nuestro equipo. Estamos los cuatro autos, creo que en la decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y en la posición 17. Estamos los cuatro. Pensamos que el paquete de la suspensión, en el paquete de los amortiguadores, todavía hay mucho tiempo por conseguir. Y también cabe destacar que los motores Honda están siendo muy rápidos este fin de semana. Los primeros 9 son Honda y después son Chevrolet. Yo estoy con Chevrolet y estamos hablando con los ingenieros de Chevrolet para que entonen un poquito mejor los motores. Va a ser un fin de semana muy fuerte físicamente. Pero aquí estamos, muy contentos, me gusta correr aquí y espero que lo disfruten.